Gracias, qué bueno que continúa con nosotros en un espacio más de la entrevista con. Yo agradezco que esté conmigo esta noche a precisamente el integrante, el ex presidente de la asociación por el CUACSA donde crecí, Rubén Romero Ruiz, a quien saludo en esta noche. Sabemos que tiene muchas actividades y que viene regresando de viaje, pero pues bueno, está aquí para invitarnos y para darnos a conocer sobre esta gran labor que ellos están realizando para apoyar a la población de algunos estados de la República afectados por estos eventos de la naturaleza. Te saludo, Rubén, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Perdón por por la poca presentación el día de hoy, ¿no? Pero No, bueno. no, pues yo agradecida, Rubén, porque además sabemos que tú estás trabajando. Te hemos querido quitar un poco de tu tiempo. Sé que has tenido muchas actividades este día y que incluso pues vienes de viaje, pero queríamos que nos platicaras sobre esta gran jornada que nuevamente ustedes buscando apoyar a la población vulnerable de algunos estados, bueno, pues han ya prácticamente iniciado a partir de este día. Platícanos. Bueno, pues de nuevo muchas gracias por la invitación. Ya son varias veces que tengo el honor de estar con ustedes platicando un rato. Y bueno, tenemos un movimiento ahorita debido de lo que está sucediendo aquí mismo en el sur de Veracruz, con nuestros hermanos vecinos de Tabasco y de Chiapas. Un movimiento que lo nombramos bajo el hashtag Todos Unidos por Tabasco. Estamos juntando víveres, estamos juntando enlatados, estamos juntando agua, estamos juntando ropa, para poder enviarlo y apoyar a la mayor cantidad de gente, pues de la gente que se está viendo afectada. Una gran cantidad de población del sur de nuestra entidad es gente de esos estados, y también nosotros tenemos una gran representación jarocha en esos estados. Somos familias, somos vecinos, compartimos muchísima riqueza cultural, y bueno, al final de cuentas sería algo inhumano no sumarnos, no apoyar a la gente que más lo necesita en cualquier momento. Y también, vamos a estar trabajando ahorita. Ya estamos, por iniciar una actividad emergente, un comedor comunitario en el que buscamos apoyar cuando menos 300 familias por unos, no sé, con tres comedores por semana, cuando menos. Sabemos que no hay cantidad que alcance, pero nuestro granito de arena lo queremos aportar como siempre. Y bueno, vamos a seguir chambeándole porque desgraciadamente la lluvia no cesa. La cantidad de gente que recibe un daño, pues aumenta, y pues bueno, tenemos que apoyar en lo que la naturaleza, pues cambia su actuar, y pues no podemos quedarnos de manos cruzadas. Tenemos que buscar unir voluntades y tenemos que buscar apoyar a quienes más lo necesiten. Siempre he dicho que tenemos que invitar a todos a que actúen y a que se sumen a cualquier colecta. Cualquier persona que esté organizando una colecta, súmense. Si quieren organizar una propia, súmense. Si quieren llevarlo al heroico cuerpo de bomberos, a nuestros hermanos de Protección Civil, que la verdad se la están rifando, súmense. Pero hay que sumarnos, es momento de apoyar y es momento de ser un solo equipo, porque de verdad hay muchísimas familias que están siendo muy afectadas y no estamos yendo hasta Tabasco. Nuestros hermanos de las colonias que viven cerca de la central caminera aquí en Coatzacoalcos, desde la Esperanza Ascón, la Miguel Hidalgo, etcétera, están pasando un momento complicado, así que por favor y de todo corazón los invito, súmense a todas las colectas y es momento de ser un solo equipo. Así es, y qué bueno, ¿no? Que tú como joven haces ese llamado para que todos nos sumemos a un solo equipo, a una sola hermandad, buscando precisamente apoyar a quienes hoy están pues como grupos vulnerables y que tienen esa necesidad y que desafortunadamente estas cuestiones de la naturaleza que no escogen a determinada persona, pues bueno, hoy los está afectando. Ustedes habían empezado esta cruzada con una serie de asociaciones. Precisamente inicialmente era por el tema Tabasco, ¿verdad, Rubén? Sí, fue por el tema Tabasco. De hecho, justamente de grupos somos alrededor de seis agrupaciones lideradas por jóvenes, y la verdad, con nuestros compañeros son chambeadores. Pueden buscar, ahí están las páginas de todos los que estamos participando. Todos son muy chambeadores. Y bueno, justamente hoy en la mañana o ayer estábamos platicando de que, oigan, pues también Coatzacoalcos está recibiendo una afectación también en el sur del estado. Y es donde decidimos, no nada más va a ser para Tabasco, se va a hacer el primer envío a Tabasco, como se había prometido y todo, pero de ahí también lo vamos a separar de modo de poder apoyar igual a nuestra ciudad. Ya nosotros, bueno, en otro movimiento vamos a estar incluidos, pero es otro
nuestro movimiento, es donde estamos buscando lo de los comedores comunitarios. Y y también aprovecho para invitarlos. Ahorita, parte de aprovechar el viaje que me tocó por el trabajo, vamos a tener un evento para Navidad. Vamos a poder llevarle una cena navideña a 500 familias que estén en un sector vulnerable, en situación vulnerable de nuestra ciudad. Y creo que vamos a tomar como base familias afectadas justamente por las inundaciones del día de ayer. Y vamos a llevarle cena navideña a 500 familias, por si gustan unirse. El lunes es sobre la publicidad, te las mando, por supuesto, Imagen y Política va a estar participando con nosotros. Y vamos a buscar llevarle cena navideña a 500 familias. También tenemos centros de acopio en Plaza Quadrum. Tenemos centros de acopio en el Paso de Lanchas. Vamos a hacer unas campañas emergentes. También nos vamos a poner en el malecón. Y vamos a estar buscando recaudar la mayor cantidad de víveres para ir apoyando. Porque el tema, de verdad, no es para hacerlo algo menor. Es un tema fuerte y es un tema complicado en el que está de por medio vidas humanas. Y lo que conlleva, gente que está perdiendo sus hogares, gente que está perdiendo su patrimonio, su trabajo, y hay niños que están siendo afectados, niñas que están siendo afectados y afectadas, y bueno, no es para que hagamos de brazos cruzados. Tenemos que llevarles la mayor cantidad de apoyo, y ahora sí aquí demostrar el músculo y la sangre amorosa que tenemos, porque los jarochos por naturaleza somos alegres y somos familia. Y es momento de demostrar ese gran músculo todos, llevando cada que una lata de atún, cada que una botella de agua, lo que gusten llevar, a donde lo gusten llevar, de todos los que están juntando, pero es momento de llevarlos, es momento de salir. Claro, y además sobre todo esa solidaridad que muchos veracruzanos y muchas asociaciones como ustedes, pues bien organizadas, buscan siempre apoyar. Y ustedes habían pensado inicialmente Unidos por Tabasco, pero ¿qué se necesita, para llevar también, no dejar de apoyar a los hermanos de Tabasco, que tampoco la están pasando bien? ¿Qué necesitan ustedes? Platícanos para que la gente que nos está viendo pueda buscarlos, pueda entregar esa ayuda a través de los sitios donde ustedes van a estar. Ok, pues realmente, como dice el flyer, necesitamos muchas aguas, muchos enlatados y artículos de higiene personal. No está por demás mencionar, ¿no? Sin meterme a la intimidad de las personas, los artículos de higiene personal, cepillos de dientes, pasta y de mujeres. Artículos de higiene de mujeres, toallas sanitarias y demás, urge muchísimo poder juntarlos. Necesitamos apoyarlos, entonces, con todo lo que podamos mandar. Incluso hay centros de acopio que reciben hasta ropa, porque también se necesita. Recordemos que hay gente que perdió su casa. Perdió sus cosas, no todo se le inunda, hay muchas cosas que se lleva la corriente de agua, y necesitamos apoyarnos muchísimos líderes en general, ojalá y que puedan unirse, de verdad los invitamos de todo corazón, ojalá puedan unirse. Entonces podemos participar con la entrega de enlatados, agua, artículos de higiene personal, lo que sea, pero especialmente también para mujeres. Platícanos los sitios donde se ubican estos centros de acopio y a qué horas van a estar funcionando, para que la gente que nos vea, igual si va a hacer su compra, pues pueda tener un extra más y comprar algo y llevárselos a usted. Ok, aquí en el flyer nos marcaba los horarios en el Paso de Lanchas. Están martes, miércoles y viernes de 4 a 7 p.m. Y en Plaza Quadrum, local 9, están de 10 a.m. a 7 p.m. En Plaza Quadrum, si están del lado poniente de Coatzacoalcos, y el Paso de Lanchas, si están en el centro de Coatzacoalcos. Y también vamos a lanzar esta semana una campaña para ponernos sobre el malecón con nuestra lonita y poder estar juntando ahí víveres. Recordamos también la responsabilidad que tenemos con la pandemia que estamos enfrentando, y como siempre, todo va a estar perfectamente sanitizado, todo va a estar con las medidas de higiene necesarias, y vamos a estar ahí trabajando para poder llevar la mayor cantidad de apoyo. Así es que bueno, pues solamente falta la disposición de los ciudadanos de poder llevar ahí a estos centros de acopio pues esta ayuda que servirá para nuestros hermanos de Tabasco y también Veracruz y esta zona, ¿no? Platícanos con relación al tema de los comedores comunitarios, ¿esos cómo van a funcionar? ¿Hay que llevar algo para que se haga la comida? ¿O cómo se va a estar teniendo la operación, Rubén? Ok,
Ok, el tema de los comedores comunitarios, ya habíamos organizado uno que nos regaló uno, para mí es el de los restaurantes más riquísimos de Coatzacoalcos, por favorito, nos regaló un comedor para 150 personas. Ahorita estamos en pláticas para ver si lo podemos hacer para 300 y que se sumen otros dos restaurantes. Y aparte, un grupo de chavos que ya nos organizamos, ya nos están hablando, bueno, ya nos hablamos, Rogelio, Sheila, nos estamos organizando con nuestras respectivas agrupaciones para poder juntarnos, comprar lo necesario, preparar la comida y llevar las comidas hasta las casas. Pensamos atender 300 familias y cuando menos hacerlo 2-3 veces por semana. Y bueno, pues poder llevarles un plato de comida caliente, comida muy rica, y poder apoyar a la mayor cantidad de gente. Si nos gustan apoyar a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, arroba por el WhatsApp, donde crecí, nos pueden escribir, nosotros les decimos pues, qué nos va haciendo falta, con qué pueden sumarse, qué días vamos a ir para que nos acompañen a la entrega y nos apoyen, y bueno, todo lo que conlleva la actividad, ¿no? Pero estos alimentos se entregarían directamente en las casas, ¿no? Sí, es lo que entiendo. O sea, nosotros preparamos la comida, la transportamos y se entregan directamente en los hogares. Bueno, pues es importante, ¿no?, de que la gente se pueda interesar en apoyar esta acción, que pues es también loable, como el hecho de llevar alimentos calientes a las casas. Y en este caso, Rubén, ¿sería específicamente este comedor comunitario con la elaboración de comida para Coatzacoalcos o también se llevaría otra parte? Sería para Coatzacoalcos, nada más para nuestras colonias afectadas, número uno, por la cantidad de producción que con la que contamos, y número dos, por el transporte y la comida. Poder llevarlo a otro lado es complicado, digo, también puede llegar frío, se puede regar, ¿no? Además, en cambio aquí en WhatsApp, pues, es fácil de transportar y también, pues, nos alcanza. Bueno, no alcanza, ¿no? Pero ese es el mayor número de apoyo que podemos brindar. Ok, bueno, pues, entonces, aquella persona que está interesada también en apoyar el comedor comunitario y que quiera dirigirse con ustedes, lo puede hacer a través de inbox, para que ustedes le indiquen qué es lo que falta, qué es lo que le desearían que apoyara. Sí, 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 a través de un mensaje, un inbox, un DM en Instagram, nos podemos poner de acuerdo, ya lo que vaya faltando, si nos quieren apoyar para entregar, si ya detectaron un punto que necesite. Ya somos un grupo de chavos, también está Luis Alberto, que fue el que dio la idea, y estamos ahí, entre todos, echándole montón, dando muchísimas ideas, tratando de sacar adelante la mayor cantidad de proyectos, y se hace con toda la voluntad, con toda la buena voluntad y con todas las ganas de apoyar. Pero pues, bueno, también aprovecho para invitar a todos a que se animen con sus amigos, con sus familias, etcétera, a participar. De verdad apoyen, no es nada más sumarse a los proyectos que ya están, digo, es muy bueno, pero también apoyen todo lo que puedan y quieran dar. De verdad sirve muchísimo, no se alcanza a materializar la cantidad de personas, la cantidad de familias que han perdido muchísimo, y desgraciadamente yo quisiera decir que ya pasó, pero pues según entra otro norte ahorita Coatzacoalcos, y pues bueno, el tema sigue, ¿no? Claro, y en relación a la ropa usada en buen estado, que también pueden, y que a veces es necesario, ¿no? Sobre todo porque ahorita las personas que se fueron a pique en las colonias bajas de Coatzacoalcos o en Villallende, bueno, se les mojó su ropa, no tienen, se requiere, ¿no?, que puedan tener ahí un abrigo, un pantalón, no sé, una blusa, una camisa. ¿A dónde la pueden llevar, Rubén? Igual, de preferencia que esté lavada, por favor, y embolsada. O sea, una bolsa de plástico y a los mismos puntos, ahí la recibimos. Okay. Y bueno, pues se les agradece muchísimo a todos los que se han sumado y a todos los que nos van a apoyar. De verdad, muchas gracias. Y de nuevo los invito a que se sumen. Hacen falta muchísimas manos, hace falta muchísimo que hacer, y entre todos podemos apoyar muchísimo, no tengo duda. Así es, ya sea donando ropa, ya sea participando en servir la comida, o en elaboración de la comida, o en su defecto en llevar despensas, lo que hace falta, el agua embotellada, hace falta el polvos enlatados, ¿no? También las cuestiones de higiene personal, especialmente para mujeres. Entonces, ahí está ese llamado que la asociación, por el cual es donde crecí, pues está realizando
Rubén, ¿con cuántas otras organizaciones, asociaciones están participando en esta gran cruzada? Ok, somos en total 6 agrupaciones los que estamos. Son la Alianza Global de Jóvenes Políticos, la Fundación Corazón Guerrero, Mujeres Creciendo Juntas, Asociación Civil DOAN y Tocando Puertas, que también es fundación. Y bueno, pues, por ahí también se suman otras agrupaciones, todo como que trabajamos en conjunto. Tenemos ahí varias participaciones con muchos grupos de jóvenes súper talentosos y súper guerreros todos. Qué bueno. Oye, en cuanto a los víveres que serán llevados a Tabasco, ¿hay una fecha especial para que las personas puedan estar donando en estos centros de acopio? Pueden seguir donando. Nosotros vamos a avisar cuando se vaya a mandar el primer paquete, que es cuando juntemos una camioneta. Pero bueno, de ahí se va a mandar un segundo, si juntamos un tercero, un cuarto. Así que es permanente la colecta mientras esté la situación así, ¿no? Claro, bueno, pues me gustaría que aprovecháramos a hacer un llamado nuevamente, Rubén, para que la gente les apoye, bien sea con todo lo que has pedido, estos víveres para los centros de acopio o los puntos de acopio, y también pues la ropa en buen estado, ahí embolsada, sanitizada, limpia, que se requiere, y bueno, pues el tema también de apoyar para los comedores comunitarios. Sí, bueno, pues los invito a todos, primero que nada, muchísimas gracias. Y los invito a todos a que se unan a las diferentes actividades que vamos a estar lanzando. Al final de cuentas, es para hacernos un solo equipo. Es momento en el que tenemos que demostrar la fuerza que tenemos como sociedad, como ciudad, y poder apoyarnos entre todos, porque desgraciadamente le está tocando a unos hermanitos lo que jamás deseamos vivir, ¿no? Y pues hay que apoyarlos, hay que mandarles nuestras fortalezas, nuestras vibras, y también hay que unirnos a las colectas, a los comedores comunitarios y a todo tipo de actividades que estén organizando todas las agrupaciones de Coatzacoalco. Hay que apoyar a nuestro equipo de bomberos, al Arreglo Corpo de Bomberos, a nuestro equipo de protección civil y tratar que, pues, darles fuerza a todos para que esto pueda pasar más rápido, ¿no? Claro, pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado tener esta plática breve con nosotros, Rubén, y sobre todo porque pues vienes de viaje, has tenido mucha actividad el día de hoy. Pero bueno, quisimos no dejar a un lado el tema de esta gran acción de ustedes nuevamente con estas otras asociaciones civiles para apoyar a Tabasco y por supuesto a la gente de esta zona sur de Veracruz que también pues ha sido afectada por los embates de esta naturaleza el día de ayer con esta pues lluvia histórica que tuvimos en Coatzacoalcos de más de 150 milímetros. Así es que yo te agradezco y bueno, pues como siempre, dentro de un momento estaremos por ahí subiendo flyer sobre esta petición de todos unidos por Tabasco para apoyar con víveres, con ropa y también en elaboración de alimentos para este comedor comunitario. Te agradezco mucho, Rubén. Muchísimas gracias a ustedes también. Siempre es un honor poder participar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Siempre han estado muy atentos a todas las actividades que hemos tenido y ojalá podamos seguir trabajando juntos y ojalá mucha gente se una. Y les mando un saludo muy fuerte. Hasta luego y pronto vamos a poder estarnos viendo, si Dios quiere. Sí, claro que sí, Rubén. Gracias y muy buenas noches. Y yo estaré por ahí viendo el apoyo de los ciudadanos. Gracias, hasta luego. Muy buenas noches. Yo agradezco también a usted que me haya acompañado en esta emisión de la entrevista hoy con nuestro invitado, el presidente de la Asociación por el Cuasa donde crecí, Rubén Romero Ruiz, que ya ha hecho la invitación para que todos nos sumemos a esta gran acción de las asociaciones civiles, 6 asociaciones civiles que participan en los centros de acopio para llevar víveres, agua, ropa y demás a Tabasco, pero por supuesto también apoyar al sur del estado de Veracruz. Así es que no nos queda más que sumarnos, que apoyar de una u otra manera a nuestros hermanos que hoy la están pasando difíciles, pero sabemos que con esa gran alianza, esa gran hermandad y unión de todos, porque definitivamente la autoridad no podría sola, debemos apoyarlos. Gracias. Yo agradezco que me haya acompañado en esta emisión de la entrevista Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Lo espero mañana sábado en punto de las 7 de la mañana con noticias. Gracias. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.